Good morning, everybody. We are so sorry we're running just a few seconds, minutes behind. Welcome, welcome. I am Rosa Navarro. I'm the Manager of Training and Technical Assistance at the North Carolina Community Health Center Association. We are one of the three co-hosts of this amazing, amazing virtual conference. We are so excited that you're here. The title of this session is Honoring Indigenous Leadership and Farm Worker Communities. Right now, we have learned that we've got actually a nice packed presenter panel. Mario Ivan Banuelos is going to be lead, and then he's going to be introducing folks as they come in. This session will, surprise, surprise, will actually be semi-multi-language, not just English, not just Spanish. So I'm really excited about this. I do not want to take up too much time, so we're getting close to a few minutes in. I'm going to be dropping a few things into our chat box, including information around how to get into the session if you would like interpretation services. Este evento será presentado en varios idiomas. Si no entienden inglés, por favor, seleccione el canal para su idioma preferida. Usted va a ver abajo unos puntitos que dicen en ese botón, usted puede hacer clic y en ese le van a cambiar interpretación. Pero este evento, esta sesión va a ser en varios idiomas, no nomás en inglés o en español. The recording or the session will be recorded, so just know that. We'll be able to answer some of your questions. If you have those, post them in the chat box. We will get to those towards the end of the session. And then I'm also going to drop in a link for our evaluations. It's very important that you please click on that link and make sure that you evaluate the session so that we can bring you better information the next time. Again, thank you for being here. I'm going to shut down now and let Mario Ivan Banuelos get us started on this amazing session. Thank you again. Hola a todos, ¿me pueden escuchar? Hola a todas y todos, ¿les parece si empezamos con un chiste, con una anécdota? Bueno, comenzamos. Una paciente va con su doctor quejándose de dolor. Le dice, doctor, doctor, no sé qué me pasa. Me toco aquí y me duele, me toco aquí y me duele, me toco en la espalda y me duele, acá en la frente me duele, y aquí, y acá, y me duele. Doctor, ¿qué me pasa? El doctor la mira y le dice, tienes un dedo roto. Bienvenidas a todas y todos por estar con nosotros hoy. Sabemos que existen muchas buenas sesiones y oportunidades, y estamos honrados que escogieron nuestra sesión. Mi nombre es Mario Banuelos. Soy trabajador comunitario, promotor, y en lo que pueda ayudarles, aquí está su servidor. También soy un miembro de la organización conocida como WACHWA. Es una organización de promotoras y trabajadores de salud comunitaria, CHWs, cual su propósito es el unir a las voces de todos los promotores del estado de Washington y juntos abogar por nuestras profesiones, por desarrollar nuestras habilidades, nuestras soluciones para nuestras comunidades, para poder colaborar con inclusividad y hacer una red de apoyo mutuo. Porque sabemos que unidos todos somos mejor. Y sabemos que la manera de honrar a las comunidades es el incluirlas en la conversación y en la solución. Nuestra presentación se llama Honrando a Líderes Indígenas y Promotores Agrícolas. Vamos a viajar un poquito. Si pueden cerrar sus ojos, bien. Si no,
vamos a imaginar. Imagínate que llegaste a un nuevo país. Es un lindo país, todos los edificios, lindas carreteras, bonitos paisajes. Mira, un puente grandote, wow, qué bonito. Mira, una torre grandísima por allá, wow, excelente. Pero todos en este país, todo está en otra lengua que tú no entiendes. Vamos a ponerle una lengua que tal vez no entendemos muchos. Tal vez en este país todo está en chino. Todo está escrito en chino. Todos hablan ese lenguaje. Todos hablan en chino, todo está escrito en chino. Y tú y yo no hablamos en chino. No leemos el chino. No hablan tu lenguaje. No tienen la comida que tú comes. Nadie te avisa cuando pasan emergencias o nada. Nadie te da ayuda. El Estado ni reconoce que existes. Por favor, usemos el chat box, si puedes, y hay que poner algunas cosas que pueden pasar en este país. En este país donde acabas de llegar y no hablas el lenguaje y no sabes leer, escribir esa lengua. Por favor, usen el chat box los que pueden y tienen la habilidad. Ya que no sabes ese lenguaje y nadie sabe cómo comunicarse contigo, ¿cuáles son algunas cosas que nosotros, que vas a tener tú? Por ejemplo, si hay un terremoto y después de esos 10 segundos, 20 segundos, un minuto, no sabemos, de esa emergencia, ¿cómo le vas a pedir a alguien que te ayude? Por favor, usen el chat box y pongan alguna de las cosas. Lo puede ser en español, puede ser en inglés, puede ser en mixteco, en otra lengua. Y por favor, vamos a poner algunas de las cosas que vamos a encontrar o enfrentar al no saber esta lengua. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a darle unos minutitos aquí para que la gente que puedan poner en el chat box. Podemos poner cosas, por ejemplo, no entiendo dónde están los servicios de emergencia. No entiendo dónde hay comida. No entiendo cómo conseguir alojamiento. Una persona que no sabe la lengua, no sabe leer, todas las cosas están en esa lengua, ¿cómo nos sentiríamos nosotros? Y recuerde, no conocemos a nadie. Los sistemas y el gobierno no te reconocen. Y si te reconoce por un instante, no habla tu lengua. Sigamos en el chat box otros minutitos. Mario, no podemos ver el chat. Attendees no pueden ver el chat, así que quizás si do you want people to unmute para compartir. Ah, sí, por favor, disculpen, pensaba que podían ver el chat box. Sí, si pueden, por favor, ahorita voy a leer unas cosas que han puesto
en el chat box y ahorita también pueden decir sus cosas. Por ejemplo, hay una persona que dijo, yo me sentiría aislada. Claro que sí, aislada porque no estamos en nuestro país y no nadie te hace caso. Aislada. Una persona dice impotencia, inseguridad, miedo, ansiedad. Otra persona dice, sí. Ahora, si pueden, por favor, decir, los que no puedan usar el chat box, pueden, por favor, usar el botón que dice unmute y pueden decirme cómo se sentirían ustedes. I would want to know how you buy things. Exacto. ¿Dónde compro lo esencial? ¿Dónde compro comida? ¿Dónde compro medicina? ¿Dónde compro las cosas esenciales para higiene? Si tengo mis bebés, ¿dónde compro los pañales? ¿Y qué son las diferentes etiquetas que dicen? ¿Alguna otra persona? Pueden hacer unmute y pueden decir lo que piensan. ¿Cómo se sentirían? Hola, buenos días. Yo soy Lorena. Creo que entraremos en un shock cultural. Exacto. Hola, buenos días. Soy Kathy Domínguez. Creo que primero y más que nada pensaría dónde están mis seres queridos, dónde está mi familia, dónde estoy yo. Exacto. ¿Qué sentiríamos? Tenemos aquí personas que están poniendo ansiedad, aislamiento, no saber cómo usar el transporte. Déjenles digo una pequeña anécdota acerca del transporte. Yo he viajado por muy poquito por aquí, por allá, unos 15 países por aquí, por allá. Una vez fuimos yo y mi hermano a Eslovaquia, en Bratislava, en Eslovaquia, que está en Europa. Y ahí no sabíamos, el lenguaje que usan está en latín, pero es otra lengua completamente. Nos quedamos en un hostel para que sea más barato el viaje. Y dijimos, vamos a caminar por toda, de turistas, a caminar por esta área, unas 7 cuadras, y luego nos regresamos al hostel donde nos estamos quedando. Caminamos como 8 o 9 cuadras, y al último ya estábamos exhaustos, cansadísimos, y dijimos, no, vamos a agarrar un autobús y regresar. Mira, ahí hay un autobús, ahí se ve una parada de autobús, se ve el autobús ahí debe de ser la parada, ahí hay gente, porque recuerda, no sabemos la lengua que se habla ahí, el checo, y nos subimos y dijimos, recuerdo que el hostel estaba cerca del tren, y ahí hay una calcamonía que está el autobús y está el tren. Nos subimos al autobús y le decimos al chofer, tren, le apuntamos a la calcamonía, tren. Dice, sí, tren, ok. Nos subimos y empieza a caminar el autobús como 30 minutos. Dijimos, oh, bueno, está tomándose, y recuerda que nomás caminamos como 7 o 9 cuadras máximo. Y dijimos, bueno, se está yendo para el otro lado para regresarse por toda la ciudad, iba a regresar al tren. Y 30 minutos pasan y vemos una casa por aquí y otra edificios por allá. Y de repente ya no reconocemos
y nos estamos poniendo ansiosos porque ya nos estamos alejando más y más de la ciudad hacia el campo y luego ya no vemos absolutamente nada. Ya es un campo. Y al último se están bajando, bajando y bajando gente y nosotros ya somos, ya nomás hay tres personas. Yo, mi hermano, otra persona, bueno, y el chofer. Y después de 55 minutos llegamos a una estación del tren muy de fuera en un campo y dice el señor: tren, tren, bájate. Bueno, dijo bájate, yo supongo en su lenguaje, ¿no? Dijo hash, hash, hash. No le entendí, pero sí le entendí que ya era hora de irnos. Yo y mi hermano nos quedamos: ¿dónde estamos? ¿Qué hacemos? La persona que estaba con nosotros ahí, él aprendió un poquito de inglés porque él había escuchado en su país una serie que se llamaba Dallas. Y entonces él sabía un poco de inglés. Y él nos ayudó a caminar. Sabía que estábamos completamente, no sabíamos dónde estábamos, y nos trató de explicar: oh, el taxi, allá, tómalo aquí. Y nosotros nos miramos: no te entendemos, ¿qué estás diciendo? Y dice: ven. Caminamos como unas 12 cuadras, no sabíamos dónde estábamos, hay campos, hay una que otra casa por aquí, por allá. Y eventualmente ya llegamos a un lugar después. Nos llevó de la mano y hasta donde estábamos. Y ahí ya le dijo a un taxi en su lenguaje, bla, 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 hostel, hacia el tren que está dentro de la ciudad. Y ya llegamos ahí. Pero déjenle digo que yo jamás me he sentido tan incómodo, tan vulnerable, al no saber dónde estaba, completamente en otro país, sin saber nada, sin saber dónde está. Entonces, al fin es esto, ¿no? Es esta ansiedad de dónde estamos, de cómo encontramos a nuestra comunidad, cómo hacer para no preocuparnos tantos. Ahora, uno siempre busca ayuda, pero cuando la gente no te está entendiendo, pues ¿cómo le hacemos? Bueno, voy a seguir con lo que han dicho ustedes aquí. Saber todo. Hay una persona que dice: ¿cómo escribirle a mis hijos? Sí, esa conexión de nuestras familias, ese aislamiento de sentirnos conectados a nuestras familias. Bueno, gracias por compartir estos momentos y gracias por imaginarnos qué es lo que sentiríamos. Vemos que existen muchos obstáculos como el lenguaje, la cultura, el ambiente, el modo de vida y reconocimiento o falta de reconocimiento del gobierno. Nuestros presentadores se han organizado en medio de una pandemia, una emergencia, para encontrar recursos para sus comunidades, porque nadie traerá esos recursos a ellos. No existen. Les pedimos que compartan con nosotros sus experiencias. Pero antes de eso, quisiera hablarles un poco acerca de Wachwa. Wachwa es una organización en la cual hemos intentado de traer, apenas estamos organizándonos como una organización sin fines de lucro, lo que le llaman el 501C3, y estamos tratando de traer a todos los promotores de salud del estado de Washington juntos
los que quieren participar, claro, no todos quieren participar, pero vamos empezando. Y queremos que sea inclusivo, que no solamente el lenguaje dominante que sea inglés, que sea esa información en múltiples lenguas. ¿Qué fue lo que pasó en el estado de Washington y creo que en varios estados? Cuando estábamos tratando de conseguir dónde me puedo poner la vacuna. En inglés, todo estaba en inglés. Y en sí, era difícil encontrarlo en inglés. Y era más difícil encontrarlo en español, si es que había esa información en español. Y la traducción tampoco no era excelente. O sea, estaban traduciendo, yo creo estaban usando el traductor de Google, que a veces funciona y a veces no. Entonces era muy difícil para nosotros conseguir esa información. Para los que hablan inglés, imagínense para los que hablan español, y ahora imagínense para los que no hablan español. Nosotros decimos, bueno, la comunidad latina, nosotros sí tenemos muchas, somos multiculturales, somos de diferentes países, pero todos hablamos español y eso es lo que nos une. Pero no todos hablamos español. Hablamos muchas diferentes lenguas. Y así como nos imaginamos que estábamos en otro país y que no entendíamos en esa emergencia qué hacer, ahora necesitamos dar esa información en esas otras lenguas para que se pueda entender. Bueno, quisiera introducirles, por favor, ahora a una de nuestras presentadoras. Es una gran persona, una gran trabajadora social y promotora de salud para su comunidad. Ha hecho tanto, ha traído tantos recursos a su comunidad y quisiera que ella se presentaría. Les presento a Gloria Ramírez. Gloria, por favor, si puedes. Gracias, muy buenos días. Tani ni hin dani. Du ni hin dani hakai su kunja. Ese fue un saludo en mi lengua, pero ahora voy a iniciar con un rezo. Ni kachana bina hin na ya. Kai kunina hakana. Kai kunina hakana. Na kwani ti permiso haku tu duwamish haku nyaji umayo hanika isuku ya hanika isuku ora tu hinillo de yehina ye tu kahini ye no hasa yehinyo hinayo kunina hakena hakakana hakutachi hakunducha Akunyu'u, kunina keina, nou hakata'na hinana, binahaniku kue'eja. Binahin kue'eja, nijo sha'inun do'o, tetukutu inu hajo ha, hakuti inteju, hakuti shu'u. Tukutu inteu, ku hachinte manya jiujo. Nika isuku na hinana, nika isuku ma'un na hinana. Ora hi i inyaji umayo, tuka hini na ndeokina, tuka hini na nonsatna. Tunte ukei hini na hinana, nouha katana. Tuka hini ndu'na. Te tu deo kei nuna hinana. Nika isukumana hinana. Nika kehana kakana. Nika kehana kachintena mana hinana. Mani na hinana. Tukutu in teu hakei ti inuyo. Nikehana ndukuna ja ate mua. Kanana ya jiu. Te keina hini hinane. Nanteri ya haku
ya Yuri, te cae que ingeniere ni a su organización curo. Cae ingeniere a tu shun, si tu, si ya Yuri tu cae suku, no registro. Ni casa shari, ti un pero marihinari. Suni inka, inka nyajiu, inka lado, suni suani kasato hinato. Cuenta tata Antonio, cuenta inka chayo hinayo kaki, kichwa. Te suani kasati uri, te suani sati umari hakunya jiuri. Ni tu ku ba haka arivina. Si inirigente hatunika chinteña yuri. Marinan tu kurite sari ti non ku sari. Pero uaku ti isha in haña yuro nas nya nani haña yuro kanante. Yo ora tu kahini yo. Ha chuyo un tutu tu cajini yo no cu computadora tu cajini yo no cu celular kaisi o kausi originari ora cuenta canari un ta amari pero tu cajini ri no cu internet tu cajini ri no cu hachuyo un tutu. Te yo ora cacho un tutu tu no yo hinayo. Te cacho tu no computadora. Te ca que hinayo. Ni tu cu te hija casa cuenta jacuyo hinayo. Tunte eri deu hu jaca caa. Yu mayo. Si yu ma un cañayo. Tunte eri ya no escuela. Tunte eri ya no oficina. Ni tu cuca yo vayo. Si yo ora gente. Gente ini yo. Hakai suku hika yo hina yo. Teka gente ini yo. No ta. Hakuyo. Deo kin yo. Deo. Deo chinte yo. Da sau hakina koyo yo. Ve mayo, si ya ni a su vez yo cago. Mi ni ca interi, ya, pero yo un cu. Acuni de quini veri. Te tunteo, que higiene yo andas a ujas a yo. Ni a yo yo ya, ni yo pandemia COVID-19 caque. Ni a yo ni casa tío ya, y. Ni a yo ni tú ni canto ve si ni ishu haku renta ni ishu haku facturas nante ishu haku teju tú ni cancha ini ve mañana yo ni kakenta ni casa tío ya in kake hini hinani trabajadores esenciales. Pero tu kute inon kaha anuyo. Nini kake ini. Pero tu kachinte. Ma gobierno ni haati shun. Te tu ni haa shun nuyo hinayo. Mwaku racismo institucional. Mwaku hakakari. Tuna igualdad yo no yo yo ya te jacuña yo mayo jacuña yo jabe coyo yo unca nación tu casa a cuenta yo cainte yo ya pero cainte yo cuenta hormiga caja a te caja a te caja a suque yo jina yo. De tu cante, cayó hora,
kahika sekyo. Ni tu ba a non hakasa a hinyu hinayo. Ni asumayo hinde yo yashi hinde sha inya yu. Hinde sha inya yu. Nga nación haka a nga yu. Nte inya yu ya. Kaikuni hasa yo entender no uha kaka no uha kakuni. Kachinte yo mayo hinayo. Bina ni charilla atekari yumari. Tu kahiniro no uhakari. Suaka taña yuri. Ora kanante. Ora kunikino doctor. Ora kunikino escuela. Tunte uhajini. Te yo ora kakiri. Sí, sí. Va. Va tu kahiniri no uhakakiri. Acá hin rijal tu de uhu hachinte mayo hinayo. Pero ya ni a su cuba a cuña yuyo. Yo ora ya yuyo tu kakuni ki in no bango comida, aquí ya hina a bango comida. Si tu kahini no uha kei no hina a. Kaji uha. Hakaka seguro social. Kaiju. Haki migración. Kaiju un shayo. Ani kachundesha i. Shinillo. Hakoto yomayo. Nyayuritu hika. Ba'a. Oraka hika hina'a. Tuka hika ba'a. Kahani iniri. Migración. Te sua katari hinari. Sua unha kaisikuri no hika ya. Tunte o chunte. Tunte o kei. Hasa ati un hakuyo hinayo. Nindukusha iri organizaciones. Ni un kuhanyuba aku hanteu ka ati i nkaju. Kuni jo hantu ya a. Kuni jo hana kana shini jo. Hanan tu kunya jiu jo. Kuni no hachinte nya jiu jo. Saro hinaro. Ana chintero un cañajiu hatuka ka anju umaro. Muchas gracias, pues, primero que nada, en mi caso, pueden escucharme en español, pero no es así con todos. Yo aprendí español a partir de los 15 años y no fue por voluntad propia. Es obligada por este sistema que nos obliga. Y bueno, empecé con un rezo pidiendo permiso a los ancestros de estas tierras, del territorio Duwamish, pidiendo permiso a los elementos sagrados de vida, pidiendo permiso a mis ancestros, pidiendo la guía del Señor de la lluvia. Yo soy una mujer que viene de la nación de la lluvia, de la nación Ñusabi. Mi pueblo se llama Ñundeya, pueblo de abundancia. Mi comunidad se llama Llano de Cebolla. Vengo del estado de Oaxaca, lo que nosotros conocemos en nuestra lengua como Nundúa. Y del país del ombligo de la luna, al cual nosotros conocemos como Ñukoyo. Les pude compartir en mi lengua lo que nosotros hemos pasado en esta pandemia, que ha sido bien difícil. El que no nos entendieran, el que no hubiera recursos para nosotros. De pronto no han entendido
que muchísimas de las comunidades indígenas, nuestro primer lenguaje no es el español. Y que lamentablemente, hasta la fecha, yo no he visto quién voltea a nosotros. No he visto que tengan la intención de acercarse y de podernos entender. No que tomen nuestras voces, sino que nos incluyan. En la pandemia sucede que se necesitaba muchísimo la información, porque desconocíamos todo lo que es el virus. Todo. No entendíamos qué era. Nuestros abuelos nos han dicho que vendrán situaciones graves. Pero si estuviésemos en nuestro territorio, si estuviésemos en nuestra comunidad, es muy diferente. Todos nos apoyamos y que quizás no entendemos, pero estamos ahí juntos. Estar a distancia es terrible, porque no solamente estamos a distancia, sino que estamos completamente solos. Cuando empieza la pandemia, no solo yo, más personas que yo conozco, como es Tata Antonio, como es la comunidad quichua, el hermano de la comunidad garífano, empezamos a compartir información en nuestras propias lenguas y en nuestras propias maneras a nuestra gente, de decirle cómo se iba a cuidar. Pero no había detrás de nosotros nadie que nos indicara, que nos dijera: esta es la información que debes llevarles. Reúneme con las personas de tu pueblo y nosotros le damos la información y ustedes la traducen. Nosotros no necesitamos un pago. El dinero no es lo principal, sino el poder servir a la comunidad. Empiezo con lo poco que yo puedo llevar la información, pero surgen muchas necesidades. No solamente era la información del cuidado. Nuestra gente, y no solo las personas indígenas, fueron los trabajadores esenciales, son los trabajadores esenciales. Y a pesar de ser esenciales, no se les brindó el respeto y no se les brindó el apoyo necesario. La gente nuestra estaba al frente de la pandemia, trabajando, muchas veces sin un equipo adecuado, sin una información adecuada. El racismo institucional es muy grande. Muy grande. El gobierno dice dar unos estímulos, pero nuestra gente queda afuera. Nosotros quedamos fuera. Y eso que también trabajamos, eso que aportamos, no es que estemos viviendo del gobierno. Y no se dignaron ni siquiera en empezar a proveer información en nuestras lenguas. Cuando empiezan a salir los pocos recursos que salen, dicen: llenen este documento, vayan a internet. ¿Cómo nos pueden decir que vayamos a internet? ¿Cómo nos pueden decir que llenemos un documento cuando nosotros no usamos el teléfono para lo más básico? Y quizás muchos dicen: no, pero tienen hijos que les ayuden. No, no todos tenemos hijos grandes. Muchos tenemos hijos pequeños. Y aunque estén nuestros hijos, no tienen obligación de ayudarnos. Lo pueden hacer, por supuesto, y lo hacen. Pero esto debería de venir desde las propias organizaciones. Esto debería de venir desde el propio sistema gubernamental. El ayudarnos, el reconocernos, el guiarnos. No lo están haciendo. Hay cosas tan básicas como cuando alguien fallece. O cuando nosotros desconocemos nuestros derechos al momento de ir al hospital. Me refiero a que desconocemos nuestros derechos si podemos exigir un intérprete en nuestras lenguas. No sabemos qué pasa después de que alguien de nosotros fallece, y nos sucedió. La primera persona indígena
lamentablemente, de mi pueblo, que fallece aquí al comienzo de la pandemia, no sabíamos qué hacer. No sabíamos si es que se podía retornar, si es que se tenía que quedar acá, la cuestión económica, y estuvimos solos. Afortunadamente, las personas de mi pueblo se juntaron y apoyaron en esto. Pero para, hablando ya no del gobierno, sino de las distintas organizaciones que están al servicio de las comunidades, nos han olvidado. Yo no he visto hasta la fecha una sola organización donde digan aquí tenemos intérpretes en distintas lenguas, de los hermanos Quiché, de los hermanos de México y de cualquier otras partes del mundo. No las hay. Y al menos con nosotros no las hubo. Me enfrento a una situación difícil cuando empiezo a buscar apoyo. Y varios que me conocen saben que hacía cientos de llamadas, entrevistas. Siempre salía el problema, pero tú no eres organización. ¿Cuál es tu organización para poderte brindar servicios? No es que no tengo una organización. Oh, lo siento mucho. Entonces, no podemos darte información para esa cantidad de personas que necesitas y no podemos darte recursos para esa cantidad de personas que necesitas. Hay cosas cuando crean sus pólizas. Las organizaciones nunca nos ponen una casilla extra. Siempre nos dejan en el hispano-latino. Y si ustedes me preguntan qué es hispano, qué es latino, nunca lo he oído. Es una palabra que en mi vida la he oído. No tengo el menor conocimiento de qué es hispano y qué es latino. Yo solo sé que cuando llegué a este país, me dijeron, ponte como hispano, ponte como latino. Y yo sé, ¿pero por qué? Pues porque no hay una casilla para nosotros. Y nunca me ha gustado. No me identifico en muchos de los documentos, al menos de que traigan un renglón extra para poder poner lo que yo soy. Pero hasta en eso tan básico, no nos toman en cuenta. Cuando hablamos de las cuestiones de salud, es aún más grave. Muchas veces vamos al médico y no entendemos. No entendemos nada y decimos que sí a todo, porque no entendemos. Y la persona que está ahí ni siquiera se está enterando que no estamos entendiendo. Tendríamos que tener derechos a un intérprete. Las clínicas y los hospitales deberían de contar todo el tiempo con intérpretes. Y no pueden decir que no hay intérpretes, porque sí los hay en nuestras comunidades. Solo que no se brinda la oportunidad. Nunca he visto yo un anuncio en el que diga solicitamos intérpretes de lenguas originarias para traducirle a los hermanos que hablan Yusabi, para traducir a los hermanos que hablan Purefecha. Y tantos hermanos más, todo México y el mundo entero está lleno de personas de pueblos originarios, que nuestra primera lengua no es el español. Y que no nos han incluido, que no nos han hecho caso, que no nos han apoyado. Se les agradece muchísimo el que estén trabajando mucho para la comunidad que habla español. Pero nosotros no estamos dentro de esa comunidad. No estamos porque no la podemos entender. No nos pueden pedir que manejemos la tecnología cuando nosotros no sabemos. Y no es por ignorancia. Es porque no hemos tenido la oportunidad. Somos totalmente capaces de aprender. Pero nadie voltea hacia nosotros. Nadie dice voy a enfocarme en estas comunidades que no hablan español, que no es su primera lengua, para ayudarles cómo llenar un documento, para enseñarles cómo usar las herramientas del internet, o que por lo menos tenga un intérprete seguro cuando necesite hacer una cita. Voy a asegurarme de que el médico al cual vas tengas un intérprete en tu lengua y puedas entender qué es lo que tienes. Y eso ha sucedido una infinidad de veces con nosotros.
que cuando va nuestra gente al médico, es que no entendí qué me dijo el doctor, pero me dijo que fuera a la farmacia y que comprara esto. Y a uno le llega un sentimiento bien fuerte. A mí me pasó en la escuela, y se los voy a compartir, porque yo he sanado ya de esa situación. No es que no me duela, pero he sanado de eso. Cuando yo llego aquí, a Seattle, me voy a una escuela. En esa escuela, yo siempre andaba preguntando, cuando la maestra daba clases, diferentes maestros, pero una de ellas. Siempre le preguntaba, maestra, ¿qué quiere decir esa palabra? ¿Qué quiere decir esa otra? Porque yo no la entendía, aunque fuese en español. Y un día me dijo la maestra, tú me dijiste que vienes de un pueblo indígena de Oaxaca. Le dije, sí. Y me dice, ustedes los indígenas son muy ignorantes. Y estoy aquí para enseñarte, para ser tu maestra, no tu diccionario. ¿Comprenden cómo yo me sentí? Y yo no lloré delante de mis compañeros. Yo me fui al baño y me puse a llorar. Esto que la maestra a mí me dijo, hizo que yo ya no tuviera el deseo de estudiar. Porque me dijo que era ignorante y que mi gente también lo era. Después de eso, yo tenía muchísimo miedo de ir a lugares como a escuelas y a otros sitios donde se pudiera repetir lo mismo. Por muchos años traje ese trauma conmigo. Y eso me detuvo, porque yo sí tenía sueños y muchos de estudiar. Ahora los estoy retomando, pero no ha sido fácil. Y a pesar de que he sanado de ello, aún tengo miedo de volver a un espacio donde nuevamente alguien me diga eso. Por mi color de piel, porque el español no es mi primera lengua. Para nosotros es bien difícil. Es bien difícil. Porque de pronto pasa que vas a algún lado y te dicen, es que no le entiendo qué me está diciendo. Así sea en español. Pero muchas veces no comprenden que nuestro español es limitado. Otro ejemplo grave que les voy a dar del banco de comida. Asumen que todos hablamos español. Una paisana que fue al banco de comida no entendió la cantidad de cosas que debía tomar. Y la persona del banco de comida le pegó en las manos. Pero no es porque ella fuese abusiva. Es porque ella no entendía, obviamente, en inglés lo que le estaban diciendo. Si no entiende bien español, menos inglés. De la cantidad de cosas que debía tomar. Y le pusieron un manotazo. La persona que la atendió ni siquiera se enteró que ella, su primera lengua, no es ni siquiera el español. Y si tomamos ejemplos así, hay demasiados, hay muchos. Voy a terminar diciéndoles que volteen hacia nosotros, que nos ayuden, pero de buena manera. No que hablen por nosotros, sino que nos permitan estar en más espacios, tener voz, tener derechos tan básicos como es el poder entender la documentación que llenamos, como es el poder entender en nuestra lengua algo que tengamos que recibir, algo que tengamos con el médico en los hospitales. En la actualidad, la información del virus.
que eso ya se está haciendo, pero fue algo que lo iniciamos muchas personas indígenas desde nosotros mismos. Nunca, no sé quiénes estén en esta reunión, pero quienes estén, nunca se cieguen. No dejen de pensar que el español es una lengua que universal en México, que sea una lengua que hablamos todos. Sabemos muchos que nuestra primera lengua no es el español y que necesitamos ser comprendidos y que necesitamos más espacios en los que nos entiendan, que se puedan ir haciendo cambios. Yo sé que con el gobierno de pronto es difícil. Yo no coincido con sus políticas, no coincido con el gobierno. Pero sí pido que puedan comprendernos, que puedan entendernos, que puedan apoyarnos, que puedan enseñarnos. Que hagan esa inclusión de nosotros. Porque nosotros nos sentimos de pronto como nuestros hermanos que padecen alguna discapacidad, siempre dejándonos a un lado. También ha llegado el tiempo en el que nosotros vamos a empezar a tomar más espacios y a reclamar en más espacios esa falta nula de atención hacia nosotros. Pido al Señor de la lluvia nos traiga sabiduría, nos traiga paz y nos traiga muchas cosas bonitas en nuestras vidas. Muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Gloria, por compartir tu experiencia y sabiduría con nosotros. Quisiera, ya vamos a terminar nuestra presentación y muchas gracias por estar con nosotros, pero muy importante, quisiera presentarles a una gran persona también en esta comunidad. Nos va a dar una perspectiva. Su nombre es Marco Antonio Quinn. Marco Antonio, por favor. Ceci Kimbo, ya me doy chinga, si has tango de Xanina. Chayen para la chica San en ese ambiano. Ceci Curate cuando chip, Kerry Chen y Mechen en la chinoleta. Que me echen dichenga, Cenzepi Kins, no me ricurin, chama cachuchan, duamish, cachuchar, tat, Kerry, de Ciaro en la chua, shireta, en la chaja cayano para no yo, pero era nea. Ceci Curate cuando chica ni hay amido chen. No, ni con Kerry, que es que no anda que, pero un chica no sani, ni matro anda que no anda ni. Pues con el permiso de mis mayores, y sé que tengo poco tiempo, entonces voy a ser breve. Nomás decirles que honro donde estoy pisando, en la tierra de los hermanos Duwamish, la tierra del jefe Ciaro, y decirles que todo lo que es la señora Gloria les ha platicado, pues es una constante, no solo aquí en los Estados Unidos, sino también en nuestro país de origen, ¿no? No hay que también no mencionarlo, porque pues venimos de una colonización muy fuerte, de un adoctrinamiento donde se denosta, se critica, se comete racismo contra las comunidades de los pueblos originarios, indígenas o indios también, como nos llaman, ¿no? Decirles que muchos de esos terminologías pues no son de nosotros. Como que seguramente en Ana Gloria ya les dijo, ellas son Nusabi, la gente de la lluvia, y su lengua también es la lengua de la lluvia, ¿no? Yo soy purépecha de Michoacán, México, y pues de mi lengua es el purépecha, y mi gentilicio también quiere decir los que se visitan o los que se tratan de buena manera, ¿no? Somos hijos del abuelo Sol, hechos de las cenizas del Padre Fuego, como una paridad. Hombre y mujer, cuatro energías sagradas para la mujer, cuatro energías sagradas para el hombre, que ustedes ya las conocen y que sin una de ellas no podríamos vivir, como es la sagrada agua, como es la sagrada tierra, como es el sagrado viento y como es el sagrado fuego, que están en parte de nuestro ser.
decirles que lo que les acaba de comentar Ana Gloria es verdad y hay niveles bajos y niveles altos de racismo, así los entiendo yo. El nivel bajo es el que hacen nuestros hermanos latinoamericanos, inclusive pues aquí en Estados Unidos, pero el racismo más grave que hay es el sistemático y es el que tenemos que tomar mucho en cuenta. El hecho de que ella mencionó, somos una comunidad bastante grande en los Estados Unidos y en otras partes, pero pocas veces nosotros se nos da la oportunidad de tomar ese trabajo logístico. ¿A qué me refiero? Que si yo preguntase ahorita cuánta gente que trabaja dentro del condado King o en el estado de Washington pertenece a una comunidad indígena o es hablante de una comunidad indígena o miembro de los pueblos originarios, pues no alcanzarían, quizás mis dedos de la mano serían muchos, ¿no? Uno o dos. Y también a las non-profits, ¿no? Hacerles saber, analícense ustedes mismos cuánto personal tienen o cuánto de sus trabajadores claves. No solo hablo del trabajador, vamos a llamarle, que está haciendo la vida diaria, sino en las directivas, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tienen personal que pues habla alguna lengua indígena? Este racismo, ¿verdad? Se tiende a romantizar también. A veces, como Nana Gloria decía, estamos muy acostumbrados al caudillismo, también estamos muy acostumbrados al paternalismo, donde en vez de hacernos bien, nos hacen mal, ¿no? Porque nos quieren apapachar, nos quieren de pronto tratar como si nosotros fuéramos unos pequeños niños que no sabemos cómo hacer el trabajo, pero pues no es así. Solo que nuestra forma de trabajar es diferente. Tenemos mucho que aportar, tenemos mucho que compartir, solo que no se han abierto esas plataformas, no por esta sistematización del patriotismo nacional que hay en los países como en México, donde solo se habla de la mexicanidad o solo se habla de que son aztecas, cuando en México hay más de 63 lenguas todavía activas y como 350 y tantos variantes dialecticales. No solo el estado de Oaxaca es un estado diverso, pluricultural, pluriétnico, ¿no? Y esos son los que yo quisiera decirles hoy, ¿no? Y que por favor sí entiendan que la comunidad siempre tiene que ir al frente, no siempre es así. Eso es en la narrativa, ¿no? Eso es en la oratoria, pero casi siempre a la comunidad la bajan por el paternalismo, por no permitir el crecimiento, desarrollo político, porque pues eso es un trabajo político que se tiene que hacer, donde se tienen que hacer cambios sistemáticos y donde nuestros hermanos y hermanas y aquellos que son solidarios con nuestras causas, pues no deberían de ser un obstáculo, deberían de abrirnos esos espacios. Creo que hasta ahí, yo sé que no tengo mucho tiempo y pues nomás a decirles que eso es que I want to honor the ones that are here, the ones that are in solidarity with our communities, so the ones that feel the pain, you know, at least on some level, you know, about the situation that we are passing through, you know, and letting you know that we are the ones that are opening the spaces because it's not coming from, the upper to the down level, you know, so we'll be making some noise, you know, so, and we are asking for solidarity if in a sense, in a some level, you feel the pain from Nana Gloria, that way, you know, it's kind of like sometimes not okay, let's say like that, to have, to show this pain because, you know, we always have this concern. Are they listening? Are they, you know, understanding about the racism and classism that is being systematic and how this is being since the colonial times, since, you know, when the people from outside get in these lands, you know, and there is a historic situation that we almost get killed, you know, because the genocide that happened. But we are still alive, and I want to honor you. I want to show respect and much love the ones that understand about you know our situation. Thank you very much. Muchas gracias. Eso es todo. Muchas gracias a
Marco Antonio, y muchas gracias a todos y todas por compartir sus historias. Ahora que saben un poco de las experiencias que sobrepasan algunas comunidades, quiero que piensen, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo en mi entorno, en mi vida, en mi trabajo, en mi día a día, para ser más inclusivo con estas comunidades? Por favor, piensa en esto. Puedes buscar oportunidades para traducir materiales, información en otros idiomas, oportunidades de aprender otras lenguas. Y de nuevo, muchas gracias por compartir a nuestros panelistas. Muchas gracias. Y quisiera que se vayan con eso, de poder ayudar, pensar qué puedo hacer yo en mi entorno. Remember that knowing the language is a privilege. Not all of us have access to important information all the appropriate time, at the appropriate time. And so we need to share that information. Not all of us are bilingual in Spanish and English. By being more inclusive in language access, in being supportive and understanding in cultural outreach, we are better able to help and serve each other. Dare to be inclusive. Dare to learn something new. Remember that we are better together. Thank you. Wow, what an amazing session. Guys, thank you so much for hanging on. We realize we went just a few minutes over. Thank you to our presenters. What an amazing job to kind of just remind us what it is to struggle because of a language or not being able to identify services and not having the assistance that really should be there systematically for all of us. So thank you so much. I wish we had had more time for questions and answers and interactions. Again, just a plug for a reminder to make sure that you evaluate the session. It has been placed in the chat a few times. Thank you to everyone. I'm going to be stopping the recording now and closing out this session. Gracias a todos.